Nuevas enmiendas serían introducidas a las leyes de actualización fiscal por una serie de errores que será preciso corregir allá en el Congreso. En breve, la reforma fiscal podría regresar al Congreso. Esto para corregir errores que fueron aprobados en febrero pasado. Diputados manifestaron que ante el rechazo de varios sectores, actualmente se trabaja en una nueva iniciativa de ley para subsanar incongruencias en la normativa. Está incompleta. Lo que sucede es que habían algunos temas que comentaban precisamente los sectores privados y en la Comisión de Economía creo que estaban revisando algunos temas de esos, y si hubiese algún momento en el cual tengamos que revertir o que podamos componer alguna parte, pues ahí está la ley. Tendríamos que analizar si efectivamente nosotros, los más de 100 diputados que aprobamos esa ley, tendrían algunas deficiencias legales que pudiera hacerse. Pendiente que magistrados de la Corte de Constitucionalidad resuelvan algunas acciones legales, modificaciones al régimen tributario, legisladores que votaron en contra de la aprobación justifican la inconformidad. Necesitábamos más tiempo y queríamos sentarnos con los diversos profesionales de los distintos colegios, el Colegio de Contadores Públicos de Auditores, el Colegio de Abogados, para que ellos nos dieran su opinión y ellos hicieran un análisis de esta ley. Con 79 días de una agenda legislativa paralizada en el Congreso, ahora todo depende del reinicio de actividades para que el resto del Pleno discuta dichas modificaciones. Con respeto a la vida, Telediario, Información Actual.